Bueno, después toco los espejos. Es una provocación y es arriesgado. Tal vez eso lo puedes arreglar de otra manera. A no mí violenta. Me han dicho. Un día vas más que seguro a tener que pagar un dentista porque uno te va a bajar los dientes una trompada. Si yo soy el del auto. No, pero no podemos avalar la violencia. No lo podemos avalar. Digo, lo que él no puede hacer es eso. Porque hoy te agarra un loco y es peor. Hasta te puede pegar un tiro. Sí. Hubo muchos cruces así en la calle. Está muy peligroso. La gente está muy sentada. Como... Un día te va a pasar algo y vamos a estar lamentando algo que es mucho más que eso. Me parece que no es la forma y no es la manera de reclamar. Sí es cierto que sirve, mal sea bandido o sea héroe, sirve porque pone sobre el tema la discusión del orden de tránsito, de los derechos, de la responsabilidad. ¿Cómo andamos? Acá andamos. Explícanos qué es esto que haces. ¿Por qué te registrás haciendo esto? Que son acciones que podrían ser rayanas con infringir alguna ley. Sí, en realidad no me registro haciendo solamente estas cosas, hay otras cosas. Esto es un compilado que agarraron lo peor de mí, que está mal, es violento, no está bueno. Hace un año y medio, dos, que dejé de hacer esto, pero los videos quedó el archivo. A ver, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo nació de mostrar lo que sufre la gente en bicicleta, las personas en bicicleta, lo que sufren en la calle, mismo estando en una ciclovía o en la calle normal. Uh-huh. Así que. Pero vos en el medio de esto, insisto, hicimos una compilación de los videos de TikTok que seguramente no representa todo lo que haces. Seguro, en YouTube hay videos largos de 10, 20, 40 minutos donde ahí pasa de todo. Déjame hacer una aclaración, perdóname, sí, Brancatelli. El auto ese tenía que haber avanzado un poco más, el auto rojo, para girar a la izquierda. No sé si se puede repetir el video, tendría que haber girado en la posición donde estaba el auto blanco. ¿Cuántos? 5 metros más. ¿Y eso vos te da derecho a irle de frente? No me da derecho. Yo estoy de los dos lados, porque lo que te pasa vos con la bici... Ahí lo tenés. Lo que te pasa, ya está, bueno, pero vos tenía autos adelante doblando, o sea, ya empieza a doblar el auto. Está bien, pero a mí me molestó que se meta en la ciclovía, a mí porque a nosotros un montón de nos mandan, nos dicen, andá por la bicicenda. A mí un colectivero me tiró el colectivo encima. Sí. Porque yo estaba circulando en una calle que no tenía ciclovía y me andaba por la bicisenda. O sea, yo tenía que hacer 1, 2, 10 cuadras paralelas para ir por esa calle que tenía ciclovía y la ley no dice. Primero, decirte esta ciudad. Y igual está mal, lo reconozco. Está bien, está mal. Yo te digo lo siguiente: yo estoy de los dos lados porque tengo, por momentos, transito la ciudad de Buenos Aires como conductor de autos y por momentos como conductor de moto. Yo muchas veces cuando voy en moto, lo mismo que la bicicleta, seguro, no vamos por la bicisenda, pero notamos que los automovilistas no respetan ni a las motos ni a las bicicletas. Pero me he cansado, innumerable cantidad de veces, que me da mucha bronca, no es tu caso porque no vi ningún video así, que las bicis no respetan los semáforos. Venís por una avenida, la avenida tiene el semáforo en rojo, las bicis miran y siguen. Ni a los peatones. Ni a los peatones. O sea, no sé por qué los ciclistas, que tienen un montón de derechos, no son mejores ni más que otras personas, pero ¿por qué se creen con derecho a no frenar nunca y todos tienen que frenar para la bicicleta? La bicicleta, viene el semáforo en rojo, tenés que frenar como los autos, no seguir a velocidad. Es verdad. Si hay uno doblando a la izquierda, no tenés que seguir. Frená, dejá que el auto doble y vos seguís. Creo que hay una soberbia por parte de los que andan en bicicleta que creen que tienen absolutamente derecho a todo el tránsito. Hay que convivir. A ver. Hay obras o maniobras que están mal. Hay una de las peores que he visto tuyas, que es que hay hace ya un rato bastante importante uno intentando ingresar a un garage, que está esperando el turno para entrar a un garage. Viene por la vía del auto, el garage está a la izquierda, el auto viene todos a alta velocidad y lo que haces, lógico, es vos te metés lo máximo posible. Y se metió lo máximo y vos fuiste y lo chocaste directamente. La verdad que no entiendo qué pretendés que el auto haga, que se quede en el carril rápido esperando y dejando la bici. A ver, bici bandido, recoge el guante. Está bien lo que decís, tenés algo de razón, bastante si querés. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo no tengo una carrocería, ningún ciclista tiene una carrocería. Frenás, tenés frenos. ¿Está bien? Haces clic, frenaste, entra el auto y pero seguís. Pero ha pasado casos al revés, donde yo estaba adelante y el del auto vino y me cruzó. Está mal. Y yo no tengo carrocería que me proteja. Te entiendo. Entonces los automovilistas a lo mejor se tendrían que poner un poco de empatía, o los colectiveros también, que total, manejan ese vehículo tan enorme de tantos kilos. O sea, vos venís haciendo esto desde hace cuánto. Y yo empecé a subir los videos en YouTube en julio de 2020. Con la pandemia estábamos todos encerrados, me senté en la computadora a editar, a hacer los compilados. Haces por motu, o sea, de motu propio y con tu propio financiamiento. O sea, te bancás vos todo. Sí. Yo con mi dinero ya tenía la GoPro, después me compré otra más. Una aclaración, yo no pretendo ni jamás pretendí representar a ningún ciclista, ni a la sociedad ciclista, ni. No estás armando un sindicato de. No, tengo mi grupo de amigos que salimos a andar en bici a veces para pasear. Sí. Pero. Bueno. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué fue lo más grave que te ocurrió transitando por la ciudad de Buenos Aires?
Por las. No, yo también soy. Yo soy de San Martín, del conurbano. Ah, vení de allá. Sí, me pasó lo más grave que me pasó. Un camionero me adelanta, en la esquina vuelve a frenar, yo lo adelanto y después me quiere adelantar una segunda vez, pero me tira el camión encima, me toca la corneta, vos viste lo que son una corneta de camión de fuerte, y me tiró el camión encima. Y si yo no me subo a la vereda, me pasa por arriba. ¿Nunca tuviste un accidente que te genera un daño físico manejando la bicicleta? Y me chocó una camioneta y me tiró al piso, pero no tuve así unos graves daños que me hayan dejado de cama. Tenemos, perdóname, Juan, no te escuché bien. ¿Tenemos un video para ver, para compartir? ¿El video de Brancatelli? Ah, no, el mío no, el que yo, uno de los que vi de él, a ver. Brancatelli andando en bicicleta. En moto. No. Claro, no, yo ando en moto. También me da bronca muchas cosas que hacen los autos. A ver, vamos a ver el video que aludía recién Brancatelli. A ver, lo compartimos. Miren esto, te lo relato. Ah, y un poquito antes. Este sí está mal, lo que hizo la moto está mal. Igual, ahí está este, mira, él viene, hay un auto esperando para entrar a un garage. Sí. Y lo choca. Claro. Déjame explicarte que está mal lo que hice, violento. No te vi. Pero el del auto tenía otro adentro parado, detenido, y podría haber esperado sobre la calle. Vos tenés que ir por allá con los autos. Y está mal lo que hice, pero podría haber esperado. Porque él no quiso bloquear a los vehículos, a los autos, pero sí quiso bloquear a los ciclistas. ¿Y cómo termina esta secuencia? No te vi. Yo me quedé y cuando me dijo, listo, el auto no tiene nada, anda tranquilo. Me fui. Está en YouTube completo. No escapaste, digamos. No, me quedé. ¿Te bancaste? Con un poco de sarcasmo le dije, te paso los datos de mi seguro. ¿Y si el auto tenía algo, qué pasaba? ¿Cómo arreglaba? Soy responsable civilmente, con mi sueldo, con un embargo, con mis propiedades. Eso legalmente uno es responsable. ¿Y tuviste alguna denuncia? Sí, ¿te tuviste que hacer cargo de algún golpe? No, porque ese fue un caso aislado, o sea. Bueno, después toco los espejos. Que es una provocación y es arriesgado. Tal vez eso lo puedes arreglar de otra manera. A no mí violenta. Me han dicho. Un día, más que seguro, te paga un dentista porque uno te va a bajar los dientes una trompada. Si yo soy el del auto. No, pero no podemos avalar la violencia. No lo podemos avalar. Digo, lo que él no puede hacer es eso. Porque hoy te agarra un loco y es peor. Hasta te puede pegar un tiro. Sí. Hubo muchos cruces así en la calle. Está muy peligroso. La gente sí, está muy sentada. Un día te va a pasar algo y vamos a estar lamentando algo que es mucho más que eso. Me parece que no es la forma y no es la manera de reclamar. Sí es cierto que sirve, mal sea bandido o sea héroe, sirve porque pone sobre el tema la discusión del orden de tránsito, de los derechos, de la responsabilidad.